Buenas, buenas, ¿cómo estás? Bienvenido otra semana tremenda de entrenamiento. Esta semana vamos a tener un hilo conductor que van a ser los unilaterales. Vamos a estar trabajando cada parte del cuerpo de formato unilateral, es decir, vamos a trabajar primero un lado, después el otro. En la mayoría de los ejercicios vamos a hacer entre 2 y 3 series, todas de 40 a 45 segunditos, dependiendo el día de entrenamiento, ya vas a ver. Quiero que tengas en cuenta algunas cositas para esta semana. Lo que buscamos con el trabajo unilateral es que el cuerpo se desequilibre y que los laterales de cada parte que trabajamos tengan que hacer fuerza para reacomodar ese cuerpo, ¿sí? Vamos a tener que trabajar con las caderas alineadas y con los hombros alineados, porque cuando queramos hacer fuerza de un solo lado, el cuerpo va a tender a compensar, a desequilibrarse. Entonces, es muy importante zona media firme y que vos te concentres en que tu cuerpo mantenga una línea. Así, la parte que está trabajando, el músculo que está trabajando, va a tender a hacer fuerza en diferentes regiones de los músculos para compensar ese desequilibrio. Sí, los vamos a estar atacando desde diferentes lugares, pero vos concéntrate en tu postura. Hoy nos toca piernas. Vas a necesitar una silla, el peso con el que estés trabajando, trata siempre de ir exigiéndote. Si la semana pasada notaste que el peso era muy liviano o que terminabas bien cada sesión de entrenamiento, te invito a que lo vayas incrementando. Yo sé que muchas veces esto genera confusión de cuánto es el peso justo y la realidad es que el peso justo depende de cada persona del otro lado. Sí, te invito a que llegues bien justito con las cargas a la última repetición de cada serie. Eso te va a indicar que realmente estás estimulando a los músculos desde el peso. Si no tenés más peso en casa, siempre te invito a que o cargues mochilas con libros o aumentes la cantidad de repeticiones en cada serie, en esos 40-45 segunditos de trabajo. Vos podés aumentar la repetición, pero siempre cuidando la ejecución del ejercicio, siempre bien prolijito, que nada se mueva ni se vaya del lugar. Sin más que decirte, agarra tu banco porque hoy vamos a estar haciendo subidas al banco, tus pesos, tu mat, tenete agua a mano y arranquemos esta nueva semana. Dale. Bueno, muy bien, ahora sí, vamos a empezar. Acuérdate que hoy trabajamos unilateral, son piernas, nos vamos a estar concentrando en todas las piernas, completita, completita. Yo voy a trabajar con un par de mancuernas de 15 kilos, perdóname, no son 15 kilos, son 15 kilos, le dije, hay 15 kilos de cada lado. Vos acordate de trabajar con el peso que te quede justo. Vamos a empezar con un lunge fijo. Voy a trabajar con las dos mancuernas. Si vos sentís que es mucho, lo haces con una sola. Arrancamos los 40 segundos abajo, dale. Vamos con control. Es solo una estocada, un lunge, un lunge, un lunge fijo. Derechito el tronco. Dale, va. Una vez que tenés el gesto, esta semana vamos a empezar a darle un poquitito de velocidad a las repeticiones para poder meter al menos entre 8 o 10 repeticiones de cada lado, ¿sí? En cada tanda de trabajo. Vamos, dale. Te vuelvo a repetir, si vos sentís que estás incómodo con las dos mancuernas, podés trabajar con una y eso va a ir cambiando el peso con el que trabajás. Vamos a invitar a nuestra siempre bienvenida invitada de honor. Cambiamos de pierna, vamos a ir con la otra adelante. Acordate lo que te dije en la intro. Controla la cadera para que no se rote, para que esté bien adelantada y derechita. Amplía, amplía entre un pie y el otro el apoyo. Separa un poquito más los pies si sentís que estás incómodo, pero deja que las rodillas ambas hagan un juego hacia afuera, nunca la rodilla adentro, ni en los squats ni en el lunge. Y el tórax abierto. Sí, eso es algo que sabés que hasta me autocorrijo. Dale. Eso, control, pero seguido. Vamos. Muy bien, lo que te decía de los pies. No los dejes en una línea finita, amplía el apoyo, la base de sustentación y que las rodillas cuando se mueven hagan un pequeño movimiento hacia afuera, pequeño. Esto nunca. Vamos con la otra. Y lo que voy a hacer yo es ponerme de frente
si te miro y me miro y me obligo a abrir ese pecho. Parece molesto, una pavadita, me decís que tiene que ver el tórax. En este momento están trabajando las piernas, me tengo que concentrar ahí, sí. Pero una mala postura arriba compensa el trabajo real del músculo que queremos trabajar. Tengo el cuerpo encorvado, probablemente menos tramos de mi pierna estén trabajando por culpa de mi tronco encorvado, ¿sí? Un cuerpo derecho, una zona media firme, un cuerpo alineado, lleva el trabajo donde tiene que ir, ¿sí? Mirá, ya me agité. Hoy va a estar duro, hace un calor acá. No empezó la primavera y ya tenemos un preverano. Por eso también la luz está así como oscurita, porque lluvia primaveral en cualquier momento. Vamos, bien abierto. Dale. Esto que sentís, que estoy agitada, si vos estás agitado, voy a explicarte por qué pasa. Vos vas a decir esto. No estoy haciendo un entrenamiento cardio, no estoy corriendo, no estoy haciendo un HIIT y me suben las pulsaciones. Muy bien. Eso es porque tenés grandes grupos musculares trabajando. Y eso a tu corazón lo hace bombear. Eso a tus pulmones los hace bombear también. No bombean, pero los hacen circular mayor cantidad de intercambio de oxígeno porque el músculo necesita esa sangre. Vamos a ir de nuevo de un lado y del otro. ¿Sí? Vamos a estar trabajando 3 series, un mismo ejercicio. Duro, duro. Vamos, dale. Adelantamos la otra. Saliste. Voy a poner ahí que me ves los pies. Yo preparo el escenario y después me divierto poniéndome para un lado y para el otro. Qué feo. Dale, dale. Con control, dale. Contá si querés las repeticiones. La campanita ya la tenés. Si sentís que no te apoyaste bien, acomodás los pies y lo volvés a empezar, ¿eh? Pero siempre la posición inicial bien hecha, dale. Cadera abajo. ¡Wow! Vamos a correr un poquito la silla de la ecuación. Vamos a estar subiendo en un ratito esa silla. Uno más. El otro pie. Saliste, dale. Arriba, tórax abierto, pierna atrás y le damos. Eso es, dale. Eso, dale, dale. Con energía, vamos. Pensá en por qué estás trabajando hoy. Dale un motivo a tu cabeza, contale a esa cabeza que te quiere boicotear, ¿por qué es que vos estás entrenando? Dale, contale. Muy bien, vamos a alejar las mancuernitas. No queremos accidentes, vamos a estar haciendo subidas al banco. Una silla, sillón, algo firme. Voy a querer que subas. Ahí está. Me voy a poner hacia allá hoy. Ahí. Ahí me vas a ver. Subís. No llego, perdón, va de nuevo, el equilibrio. No llegas a frenar el tronco y a trabarte. Toco y salgo. Prácticamente cuando bajás, no querés romper el suelo. Pensá que hay hielo abajo, el piso es lava, como dicen los chicos. Hay hielo y te tenés que apoyar suave para volver a salir. Lo que quiero restarte es el envión. ¿Está bien? No querés el pum y rebotar y salir. Con control subo, control bajo. Control subo, eso es. Eso, vamos con la otra pierna. Control para subir, control para bajar. Ya me puedo poner el lateral. Ahora sí. Vamos con la otra. Suben, suben hoy esas piernitas, dale. Va, subo y control. Eso, contate las repeticiones,
Tratá de emparejar las repeticiones del otro lado. Puede que un lado trabaje más rápido y más efectivamente que el otro. Entonces, vamos a tratar de emparejarlos. Queremos unas buenas repeticiones una vez que ya tenemos el control del movimiento. Dale. Vamos, vamos. Arriba, derecho el cuerpo. Alinea cadera, alinea hombro, subí, dale. Eso. Piso de lava, toco y salgo. No te quedes ahí abajo pisando, tomando mate. Tomando cafecito, tomando lo que sea que toman en tu país. No te quedes ahí abajo descansando. Volvé a subir, ¿está bien? Salimos con la otra. Va, dale. Sale y vale. A tu relojito de entrenamiento le pones que estás haciendo un entrenamiento de fuerza. No caigas, controla arriba. Tenés que poder llegar arriba sin caer. Vos controlas a tu cuerpo. Que la gravedad no gane, dale. Con control. Y como te decía, a tu smartwatch le pones que esto es un entrenamiento de fuerza. ¿Está bien? Controla las pulsaciones. Fíjate qué pasa con la fuerza un día de entrenamiento de fuerza. Perdón, de nuevo. Con el aire, evidentemente, sabemos lo que pasa, que es que no llega bien a la cabeza. Controla las pulsaciones, vamos a hablar bien, de cada entrenamiento de fuerza. Fíjate lo que pasa el día de piernas, fíjate lo que pasa el día de brazos, fíjate lo que pasa el día de core, zona media, que es una musculatura grande, con las pulsaciones. Y contame abajo, ¿a cuánto te suben las pulsaciones? ¿Te cuesta respirar? Igual el día de brazos que el día de piernas. El día de espalda. Bueno, te cuento que ese es un indicador de cuánto realmente le cuesta a tu cuerpo determinado grupo muscular. El trabajo en determinado grupo muscular, ¿sí? Es un hermoso indicador. Y si vos me querés contar abajo, ¿qué día es el que más pulsaciones te levanta? Aparte del HIIT, por supuesto, que ahí buscamos levantar las pulsaciones. Te puedo ayudar y te puedo dar algunos consejos y tips para mejorar esa respuesta cardiovascular o para que entiendas qué está pasando dentro de tu cuerpo justamente con ese indicador de pulsaciones cardíacas o de respiración subjetiva. ¿Te interesó? Escríbeme abajo y te ayudo. Dale que nos queda una de cada una. Arriba. Eso, dale. Fuerza. Eso es, dale. Eso, dale, dale, dale. Vamos con la otra. Una más y vamos a pasar a otro ejercicio también sin mancuernas. ¿Qué te parece? Te sorprendí, dijiste, uy, todos estos ejercicios se vienen con ese pesito. No, hoy tenemos una mezcleta divina de unilaterales, dale. Última con la otra pierna, subimos. Eso, eso, dale. Vamos, vamos. Sigo. Arriba. Ya ganaste ritmo, ¿no? Ya te gustó. Las primeras subidas al banco son horrorosas y después te haces amigo de las subidas al banco y no sabes cuán efectivas son. Y hay algunas variantes de subidas al banco, ya las vamos a ir viendo. Ahí va Queta a su trono, a sentarse. En realidad les cuento que ahí donde se sienta Quetita hay una ventana y a ella le gusta vecinear. Bien, vamos a pasar. Siempre la misma rodilla se queda adelante, siempre la misma, a sentadilla. Vuelve para atrás, sentadilla. Saliste, dale. Siempre la misma. Uno. Eso, dale. Dos.
Ahora te cambio el perfil. Dale, dale, dale. Hubo que esperar a la señora que pasara. No sé si se dieron cuenta. Dale, va. ¡Opa! ¿No te empieza a quemar? ¿A prenderse fuego? ¿A decirte, hey you, yo soy tu cuádriceps y acá estoy? Dale, va. ¡Wow! Ok. Girar. Ahí está. Vamos a salir con la otra. Para allá, ¿sí? Arrancamos de nuevo desde la derecha. No perdimos mucho, no se preocupen. Fue un poquito más. Hice una serie con la otra pierna extra. No es nada, siempre se puede hacer una serie más. Saliste, dale. Y atrás. Fíjate que quede la cadera siempre en una línea baja. ¿Sí? Se va a levantar un poquito, se va a querer ir para arriba cuando vayas a la sentadilla, pero vos la controlás ahí, dale. Eso. Vamos a cerrar un poquito más la sentadilla. ¿Eh? No la hagas tan sumo, tan con las rodillas hacia afuera. Yo sé que estás queriendo ganar estabilidad, pero la cerramos, la hago de frente. La cerramos un poquito, no así. La cerramos con el apoyo de los pies. ¡Olé! Pateé todo. Dale, dale, dale. Fuerza, vamos. Abajo. Eso. Vamos con otra. Uf. Cambio el perfil, vamos para allá, solo para entretenerme un poco porque tengo otra ventanita del otro lado. No te equivoques de pierna, me voy a poner ahí mejor, así no te mareas. Vamos con la izquierda, que es con la que empecé. Dale, eso. Vamos, vamos. Fuerza del otro lado, dale. Abajo esa cadera. No se paro mucho. Sigo, 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 sigo. Tórax abierto. ¿Sí? Bien abierto. Dale. Podés adelantar los brazos. No quiere decir que el tórax no esté abierto, ¿eh? Dale. Mamá. Please. Hay un bombero. Se prende todo fuego. Vamos con la otra. Segunda vueltita. Bien intensa, bien todo. Salimos, salimos, salimos. Abajo, dale. Atrás. Sentadilla, fuerza. Con toda, dale. ¿Quién se está quemando? Nadie se está quemando, señores. Es solamente el músculo. Cambiando, mejorando, creciendo, cortando de todo ahí adentro para mejorar, para estar fuerte, para que te sientas bárbaro, dale. Fuerza. Eso es, dale. Alto. La campanita lo dice. Una más. Oye. Una más. Querías terminarlo ya. No, de este una más. Va. Salís, dale. Uno adelantado, subo. Eso es. Control. Ya tenés el gesto. Trata de meter 8, 10 repeticiones, dale. Cola abajo, cola abajo. Eso, dale. Vamos, vamos. Se quema todo, dale. My God. El otro. ¿Qué también? Me mira ahí tirada como diciendo, ¿es necesario? Fíjate que sí, es necesario. ¿Verdad? Porque quiero mejorar. Quiero estar mejor, más fuerte. Sentirme segura, firme. Dale. Así que ahí te va, ejercicio. La última de mi parte. Dale, dale, dale.
derecho, como Daniel Sam. No, Daniel Sam se inclinaba para atrás, señores. Nosotros queremos estar derechitos. Acordate que dije que las caderas tenían que estar alineadas. Que busco que hombros y caderas trabajen en una misma línea para el que tenga que balancear sea el músculo que está trabajando, ¿sí? El grupo muscular. Así que dale. Dale, como dice Pitbull. Dale. Va, 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 va. Hoy estoy... Uy. Parafraseando a todo el mundo. Estoy con los cantantes, con los actores. Bueno, vamos a trabajar squat a una sola pierna. ¿Cómo es esto? Una pierna adelantada, la otra atrás. La que queda atrás se tiene que relajar, ¿eh? No estoy con el peso sobre esta, sino sobre esta. Y desde ahí voy a subir y bajar. Arranca. Porque mientras me voy a tomar esta repetición para explicarte bien. Necesito mancuerna del lado de la pierna que trabaja. Así le llevo más peso para allá. Que te relajes sobre la pierna, pero que cuando bajas, esta no pase la punta del pie y el tronco derecho, ¿está bien? Suavecita esta pierna, flojita. Y esta busca ir abajo. En ningún momento yo me voy sobre la punta del pie adelantado. ¿Dale? Entonces, ahora sí. Una vez que tienes el gesto, solo nos queda mantener la postura y darle, Julia. Arrancamos con el izquierdo, vamos con la primera. Duro. Vos arrancá con el que quieras. ¿Vieron que en yoga, si empezás por un lado del cuerpo, te va a ayudar en un sentido? Si empezás por otro lado, te ayuda en otro. Eso tiene que ver con algunas teorías del yoga que tienen que ver con si querés acelerarte o querés controlarte, calmarte o llenarte de energía. Tienen que ver con la luna y el sol. Tienen que ver con el hombre y la mujer. Si hay algún practicante de yoga del otro lado, ya lo sabe. Vamos, cuerpo hacia adelante y voy abajo. No lleves el tronco a la pierna. Vamos a buscar bajar el centro de gravedad, dale. Y como les decía, en yoga sí es importante por qué lado empezamos. En el entrenamiento de fuerza empezá por el que quieras. El asunto es que los dos trabajen por igual. Dale. Wow. ¿Soy yo o está como cortito este? Digo, en comparación al fuego que sentí recién en el otro ejercicio, este está mucho mejor. Vamos de nuevo, dale. Si necesitas, agarrás las dos mancuernas. Pero para una sola pierna, las dos mancuernas, no sé si te la recomiendo en este. Lo tenés que ir probando, tiene que estar justo. Vamos, dale. Acordate que tenemos tres series de cada uno, ¿eh? Tampoco te confíes como diciendo, ah, ya está. Ya llegué a la mitad, tengo resto. No, vamos, vamos, vamos. Una sola. Es una estocada. Pero fíjate lo que pasa con el pie atrás. Está más adelantado, ¿está bien? No es un lunge bien atrás. Ahora vamos a hacer trabajar la pierna de adelante en otra dirección de fuerza. Dale. Va. Lo vas a sentir el cuádriceps ya a esta altura. ¿Sí? Puede que sientas acá este surquito que, mira, justo el legging de hoy me ayuda. Puede que sientas esta zonita, es normal. Justamente de eso se trataba, trabajar los unilaterales. La otra, adelante. Vamos. Saliste, lady. Te recuerdo, no es un lunge. El peso está tirado un poquito para adelante. Le resto carga a esta pierna que está atrás. Fíjate que la puedo mover porque no hay carga ahí atrás. Pero la rodilla se queda donde tiene que estar. Va. Eso, dale, dale. Fuerza. Yo te cuento que en 10 días estoy prendiendo el aire acondicionado. Espero que esté en condiciones, que no haga ningún ruido después de todo el año sin haberse usado. Porque lo voy a tener que prender. ¡Qué calor, señores! Vamos, dale. Al otro, nos queda una más, fuerza, dale.
Abierto, abierto, vamos. Eso, dale. Uf. Durito, durito. Vamos, con fuerza. Si estás acá, si pasaste ya dos semanitas de este programa, ¡boom! Vos ya estás haciendo boom, vos ya estás haciendo ruido, ya estás haciendo la diferencia con vos mismo. Así que ahora avancemos, dale. Una más. Oye, y vamos a hacer lunges cruzados, esos están buenos. Ah, de eso ya me han hablado en las redes. Ya se han acordado de mí por culpa de esos. Vamos, dale. Con control, dale. Eso, dale. Seguimos. No aflojes. No aflojes hasta no escuchar la campanita. Ese es tu stop. No tu cerebro que siempre quiere parar. Él no es tu stop. Vos podés más que eso, dale. Tu cuerpo puede más que eso. Vamos, vamos, vamos. Eso. Bárbaro. Vamos a trabajar ahora con un lunge cruzado atrás, fijo. ¿Está bien? Corremos la silla. Esta que ya no la necesitamos. La sacamos de la ecuación. Un pie adelantado. El otro lejos. Y cruzado. Pero voy a tratar de estabilizar la cadera. ¿Está bien? Voy a tratar de que las caderas miren las dos al frente. Por supuesto, se van a rotar un poquito hacia atrás. No busquemos cosas tampoco de la anguila que canta boleros. Pero quiero que veas la diferencia entre la pisada de los pies. Yo creo que ahí en la cámara lo estás viendo. Está cruzada la pierna en diagonal hacia atrás. Eso hace que esta zona del cuádriceps se sienta, se tenga que empujar un poquitito más y un poquito de aductor también, ya lo vas a sentir. Pero está por sobre todo, vamos. Bien. La otra. ¿Qué tal tus pulsaciones? Y te insisto con las pulsaciones, porque es un dato que yo como profe a mis alumnos les pregunto todo el tiempo. Yo necesito saber cómo está respondiendo el cuerpo de cada uno al entreno, ¿eh? Por eso tanta pregunta con las pulsaciones. Y desde que estoy de este lado de la pantalla, digamos, todo esto, acuérdense, ya se los conté que empezó en pandemia. Yo trabajé siempre como personal trainer, al lado de cada persona, mirando cada cuerpo, cada gesto, cada respiración, cada mirada de odio. ¡Sí! Eso era lo que buscaba. Pero trabajé siempre al lado de la gente. Y ahora estoy con ustedes, pero del otro lado de la pantalla. Fue, en principio, una necesidad de seguir haciendo lo que me gusta. Seguí entrenando a la gente que ya entrenaba a través de la pantalla también. Surgió lo de YouTube. Lo empecé. Me fui acostumbrando. No fue fácil. Yo necesitaba el contacto con la gente. Pero ustedes del otro lado me empezaron a responder. Y dije, ok, vamos con esto. Puedo seguir con esto. Me gusta, me interesa, me ayuda en otros proyectos. Más adelante ya voy charlando de ellos con ustedes también, pero hoy por hoy esto me tiene contenta. Pero sigo necesitando la interacción de la gente, así que los leo, los escucho, mándenme un audio. Tienen Instagram, Pinterest, me pueden escribir acá abajo en YouTube, me pueden contactar. Si no, también tienen mi página oneforone.com.ar, ahí tienen mucha información, hay blogs con un tinte divertido, escritos por mí, tienen de todo, ¿sí? Uf, bien, al otro lado. Wow. Vamos con la segunda esta, dale. Ya, chivo, pica todo lo que tiene que pasar. Está pasando todo lo que tiene que pasar. Dale, bien atrás. Rotás. Eso. Tronco derecho, tronco abierto. Vamos, dale, dale, dale.
Eso. Vas bárbaro, dale. Yo te hablo a vos, te miro a vos, miro allá abajo. Si ves que mi mirada es así, fluk, porque también estoy mirando el apoyo de los pies. A ver, no solo porque yo lo tengo que hacer bien, sino porque quiero que lo veas bien. Si no vas a decir, ah, pero la profe está poniendo el pie para cualquier lado. Y no. Y lo vas a poner para cualquier lado. Es entendible. Y la culpa es del profe, ¿ok? Así que, controlemos, controlemos. Pues nada más. Oh, yeah. Pasa esta para el otro lado. Para allá. No sé qué estás intentando, pero no te vas a ir. Porque después vas a querer volver a entrar. Vaya su cucha. Ya la conozco. Le conozco cada gesto. Cada movimiento. ¡Ole! Acomódate. Fuerza, dale. Eso. Ella quiere salir 2 segundos porque escuchó algo, porque quiere vecinear, porque ahí Malenita está abajo, esta semana tiene vacaciones, el cole. Y ella quiere salir, pero pasan 3 minutos y quiere volver acá. Y empieza a rascar y a llorar, ya se los conté, del otro lado. Entonces, no, voy a ponerte límites, te quedas ahí. Ni yo me la creo, porque ¿saben lo que me dura? Es llegar a enojarme, llegar primero a enojarme con mi perrita. No tienen una idea. 2 segundos. No hay chances. No hay chances. Ella domina todo. Dale, vamos, vamos, vamos. Si un día, me toca grabar en un estudio que no sea este dentro de mi casa, ¿qué dicen? ¿Me la llevo a Queta? ¿Pido el permiso para que me dejen entrar con mi cam? ¿Les prometo que se va a portar bien? ¿O no? ¿No es profesional? Mejor dejemos el perro en casa. ¿Qué me cuentan? Muy bien, señores. Vamos a hacer un lunge fijo, pero vamos a levantar un poquito el pie. Voy a agarrar por acá. Salgo de la pantallita. Mi taco. Si no lo tienen, este no lo pedí en la intro. Pero lo que pueden hacer es levantar con un libro el talón, perdón, la punta del pie y el talón, todo el pie. Ahora se los muestro. Arrancamos, mirá, pie adelantado. Vamos otra vez con los lunges. Empieza al izquierdo, este va atrás. Lo mismo, solo que ahora vas a sentir primero mayor desequilibrio. Segundo, cómo trabaja la parte posterior de la pierna, que tiene que hacer un hermoso trabajito. Quiero que la cadera vaya hacia abajo y extiendo, ¿sí? Abajo con el taquito y extiendo. Eso es, dale. Fuerza. Fuerza, fuerza, fuerza. Bien, vamos con el otro. Voy a agarrar el par de mancuernas. Voy a usar las dos. Porque te cuento que siento que puedo con él. ¿Está bien? Vos, servite a trabajar como te quede más cómodo. Pero este sí es el último ejercicio, te invito a que presiones un poquito más. Dale. Todo el pie arriba del taco, o libro, o dos libros. ¿Sí? Son ideales los libros. Los nombro siempre, pobre, vamos a hacer pelota a los libros, pero son geniales, pues son bien estables. Les digo que son más estables que este taquito de goma. A mi gusto, para estas cosas, pero sirve, dale. Va. Hablando de desequilibrios, quiero que sepan que trabajar en desequilibrio me encanta porque mejora y refuerza todas las partes blandas de las articulaciones. Se llama sistema proprioceptivo a todos esos indicadores que tenemos dentro del cuerpo, unas especies de radares que le dicen a nuestro sistema nervioso, hey, estás torcida, estás parada, estás abajo, estás arriba. Son indicadores de posición. Y están en cada articulación, en las partes blandas como ligamentos, meniscos, cartílagos, no me salen todas las partes blandas porque ya no puedo pensar, pero todo lo que sea trabajo en desequilibrio activa esos receptores y hace trabajar las partes blandas y las refuerza
¿sí? Para que el cuerpo se equilibre mejor, coordine mejor y tenga más resistencia a esas articulaciones. Así que vas a tener trabajos en desequilibrio en este programa, te lo aseguro, porque es parte del bienestar general. Dale. Vamos, vamos, vamos. Ah, sí, sí. Subieron las pulsaciones con el pesito, ¿no? Oye, te vi. Upa, chicos. ¿Cómo se sintió? ¿Ven lo que les digo con respecto al peso? No se engañen. Ayúdense ustedes mismos a mejorar. Están solos en casa, no tienen el profe ahí. Genial. Aumenten un poco el peso. Dale. Ya vienen trabajando, ya están fuertes. Vayan animándose, no tengan miedo. Están en casa, controlen. Pero vayan aumentando. ¿Esto va para todas las edades? Sí. Sí. Cada edad con su requerimiento. ¿Ese consejo va para todos los niveles de entrenamiento? Sí. Cada nivel busca mejorar la intensidad. Siempre, incluso los atletas avanzados siguen buscando aumentar la intensidad de una forma u otra. ¿Está bien? Tratamos de no estancarnos. Para eso hay planes de entrenamiento. Para eso hay semanas más intensas que otras. Eso es parte de la planificación. Chicos, no. Ya hablarles de teoría a esta altura es engañarme a mí misma otra vez. ¡Basta de teoría! ¡Fuerza! ¡Fuerza ahora! Ahora sacamos ese fuego interno que cada uno y le damos, porque esto está matador. Hoy no hay ejercicio matador, porque ya este último... piernas queridísimas. Vamos, dale. Eso, eso, dale. Saco pecho, no te vayas para adelante. Tu cuerpo quiere, ya sé. Dale. Eso, eso, queda poquito. Vamos, vamos, vamos. Ya lo tenemos. ¡Opa! ¡Ay, sí, ay, ay! Nos queda una del otro lado. Y vos podés. Claro que sí. Dale, dale. Me encanta. Te digo, estoy chivada, agitada. Y así es como me gusta terminar. Porque siento ese trabajo. Me siento bien con el logro. A vos te pasa lo mismo. Dale. Dale, dale. Arriba, que es la última. Fuerza. Posición. Pecho afuera. Vamos, vamos. La hacemos bien. Hacemos esta última con dignidad. Fuerza. Dale. Eso, eso. Dale. Quédate. Vamos, vamos, vamos. ¡Alto! Mancuernita por acá. Perfecto, señores. Voy a parar el tiempo, pero no se vayan. No, no hay sorpresas raras. Me voy a sentar ahí a estirar con vos, a elongar. Pero hoy es lunes, bueno, todos los lunes trato de darte algún datito, pierna atrás. No te voy a guiar en la elongación verbalmente porque quiero hablarte de un tema que es muy importante si querés ver resultados. Y es la alimentación. Vamos a dejar que la gente vea qué tal lo que estoy haciendo. Necesitan ver, así que córrete. Yo sé que te dije que incorporaras un hábito a la vez. Vamos por nuestra tercera semana de entrenamiento y va muy bien. Pero si ya no incorporaste algún hábito que tiene que ver con la alimentación y la hidratación, que ya está a altura y si me seguís de hace rato, sabes que es el primer consejo que doy. Es lo primero que me aseguro cuando alguien empieza a entrenar conmigo es que esté bien hidratado. Mucha agua. Seguido, les recomiendo que empiecen a controlar cuánta proteína están comiendo. El resultado muscular, el resultado de que el músculo no solo tenga fuerza, sino de que lo veas. Y no voy a escapar a que querés ver ese músculo
firme. Yo sé que es uno de los grandes motivadores de por qué estás entrenando. Necesitas incorporar más proteína a todas tus comidas. Y digo a todas porque las cantidades que realmente necesitaríamos de proteína para mejorar, más de una vez la pifiamos, nos equivocamos, no es la correcta y siempre estamos por debajo. Entonces, el truco más sencillo para asegurarme que la cantidad de proteínas que como por día está bien es que en todas las comidas haya una dosis de proteína. Yo hice videos acerca de macronutrientes, de proteínas, de carbohidratos, falta de las grasas, que lo vamos a hacer también, pero las proteínas es justamente a lo que más nos cuesta llegar y es lo que muscularmente necesitamos para ver el resultado. Por otro lado, a mayor cantidad de músculo, no es que tengas que aumentar el músculo en volumen, es que realmente haya más fibra muscular que masa grasa. Cuanto más músculo tengas en el cuerpo, más rápido va a bajar la masa grasa. Entonces, para todo esto necesitamos asegurarle al músculo un crecimiento y un desarrollo basado en la ingesta de proteínas. Porque si no, cuando el cuerpo no tiene energía, lo primero que hace es masticarse el músculo. Dicho todo esto, si querés más info, podés ir a los videos que te estuve nombrando acerca de macronutrientes. Aliméntate bien. Si no, estás haciendo un esfuerzo acá tremendo y no vas a alcanzar exactamente el resultado que podrías alcanzar si lo estás acompañando con una buena alimentación. Me vas a decir, sí, pero no tengo tiempo, ya sé. Como te dije, hace unos cuantos años que trabajo en esto y entiendo cuáles son, no las llamo excusas, pero son los porqués de cada persona a la hora de no poder balancear su alimentación, su entrenamiento y sus sueños. Tenemos muchas tareas, vivimos a un ritmo ocupado, no todos tenemos el mismo tiempo disponible para cocinar o para prepararnos viandas. Lo que sí te digo es lo siguiente, voy a sacar lo mejor de vos, te vas a organizar con los tiempos que vos tengas y de la manera que puedas, pero yo confío en que te vas a organizar, estoy del otro lado para darte una mano. Si no encontrás la forma, sabes que también tenés mis planes personalizados de entrenamiento y de alimentación. Me tenés que buscar en One for One o en Instagram, mandarme un mensaje y puedo personalizar eso para vos. Si no, tenés mucha data en YouTube que la subo porque realmente quiero que mejores, que te sientas bien y que vayas por una mejor calidad de vida. Dicho todo esto, come bien, toma agua, descansá y te veo mañana con otro de unilaterales. Te felicito por lo que hiciste hoy, espectacular. Te mando un beso, chao.